Estos son algunos de los cortes que están en tendencia para este fin de este 2022 que definitivamente te van a encantar. El primero es uno que se llama Taper Fade. Definitivamente es uno de los más viejos, a diferencia que hoy en día los puedes ver como con más volumen a los lados o bien mucho más largo en la Nuestro parte segundo de es el French Crop. Definitivamente también es uno de los más pedidos y de los que están muy en tendencia. También hablamos mucho de textura, el desvanecido va mucho más arriba y se deja de una manera messy o desenfadada en la parte de arriba. También tenemos los Mid Fade, que definitivamente es un fade más desvanecido. Se considera de promedio dos dedos arriba del oído para considerarse un Mid Fade. Y también vamos a buscar o a pedir mucho para este fin de temporada los Low Fade, que más o menos tomamos un dedo de referencia y vamos haciendo el degradado, dejando más oscurito en la parte de arriba y en la parte literalmente de arriba, ya sea que lo peines levantado con mucha textura o posiblemente también estés buscando dejarlo crecer. Y por último, definitivamente uno que es totalmente vintage, retro y de los más pedidos, obviamente se ven fabulosos. Y hablamos de los mullet, que literalmente ya se usaban, están retomando muchísima fuerza para esta temporada. Todos esos cortes los puedes peinar. Obviamente hablamos de textura. Una de mis favoritas es de L'Oreal Sculpt Homme, que tiene un aroma fabuloso, tiene un efecto de telaraña y lo puedes utilizar en seco y únicamente mueves y te va a dar esa textura para cada uno de esos cortes que tú necesitas. ¡Te esperamos!